Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lindsay. Bien, hoy tenemos 19. Y vamos a tener que hablar un poquito sobre las fechas de las evaluaciones que nos quedan. Vamos a ver. Entonces, para este tercer parcial, lo que estaba calendarizado era que el examen fuese dentro de 2 días, el 21. Sin embargo, vamos a tener que moverlo un poquito, debido a que pues aún nos falta un par de temas que hay que incluir, y porque también faltaría muy poco para la entrega de tarea. Entonces vamos a tener que moverlo un poquito en lugar del 21. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Y vamos a ver. Cambio de fecha del examen 3. Entonces yo propondría que fuese el 26 y no sé, 5 días después, sería dentro de una semana, en el mismo horario de los demás, sería de 3 a 5. Pero no sé qué les parece o cómo vemos la y el día y el horario. Lick, fíjese que ese mismo día tengo un examen de física. ¿En el horario? De 12 a 2 y media. Tendría que salir corriendo a la casa directo para la U. Ok, ok. Lo mismo en mi caso, licenciado. Ok. Y si fuese el 27, ¿cómo lo ven? No tengo problemas para ese día. Ok, entonces, ese es el 27. ¿Parece bien a todos los demás? En mi caso me parece bien. Parece excelente, licenciado. Me parece bien. Bien, entonces, permítanme. Sí, está bien, profesor. Excelente. De un momento. Bien. Y no sé si la reposición ve conveniente moverla o no, porque está para el 29. De momento, si no la modificamos, entonces va a quedar igual, pero no sé cómo lo ven. Podríamos moverlo quizás para, pero es que si no es el 29, ya tendría que ser hasta el lunes. Pero bueno, no sé. Ventajas y desventajas de moverlo. Y la ventaja es que hay un poco más de chance para y para la revisión, es decir, para que una vez finalizada la revisión del examen 3, hay un poco más de margen para la reposición. Esa es la ventaja como tal. La desventaja es que pues tendrían que someterse. A ver, otra ventaja que debería de moverlo es que tendrían la nota del examen y de la tarea, de todo el parcial, antes de la reposición, cosa que no sucedería si el examen fuese el 27, y probablemente la tarea la estuviese revisando hasta el mero 29, a más tardar. Entonces, o por
por mucho sería un poco antes, entonces no habría una seguridad de que estuviese lista la tarea, la revisión de la tarea antes de la reposición. Y vamos a ver, dígame, Eric. Buenas tardes, licenciado. Solo le quiero hacer una consulta. ¿Los 19 puntos de acumulativo van a consistir estrictamente en las tres tareas? Correcto, sí, así va a ser. Ok, solo eso quería saber. Gracias. Listo. Bueno, ya la única desventaja que tendría mover el examen de fecha como para el lunes, que sería el 2 de mayo. Aunque de hecho creo que ese lunes hay feriado. Sí, por el 1 de mayo. Déjenme revisar. Sí, ese día hay feriado. Entonces sería hasta el martes. Entonces, la desventaja clara de que sea el martes es que, de hecho, ese martes ya es tiempo de subida de notas. Entonces, dejar que se acerque esa dejar que la reposición esté bastante cerca de la subida de notas, hace que haya menos tiempo de corrección. Entonces, ese es un detalle importante a considerar. Porque a lo mejor, pues sí se puede hacer las correcciones, pero un poco apuradas, quizás no lo termina de revisar del todo bien, porque queda poco tiempo, pero ese es el detalle en contra. Importante también, pero es el detalle en contra. Entonces no sé cómo lo vemos, si lo hacemos el 29 o el 3. ¿Sí? En mi caso, yo creo que para ver el tema de la nota del tercer parcial, creo que sería mejor después el 3, pero no sé los demás compañeros. ¿Sí? No sé los demás, el momento de opinar ahora. Yo también opino lo mismo, que estaría bien el 3. Claro que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que usted nos acaba de decir, de que va a ser un poco más apurado, ¿verdad? Y bueno, que hay que tener eso en mente, ¿verdad? Sí, porque el día máximo para subir notas que yo tengo es el 4. Entonces, si la reposición es el 3 y en la tarde, entonces el tiempo que hay para revisión, corrección y todo eso es mucho menor. Por eso le digo que lo consideremos, pero al final es decisión conjunta. Ahora, les aseguro, en los dos casos se puede hacer. Lo único es qué tanto tiempo tenemos para las correcciones. Ok, entonces dejémoslo el 3, si no hay ninguna objeción. Entonces, reposición sería el 3 de mayo. Y pues tendría que ser en el mismo horario, eso sí. Bueno, entonces, estamos todos de acuerdo aquí, pues vamos a comenzar el último tema, que ya no es relacionado exactamente con puntos, aunque sí vamos a seguir utilizando unas cuantas notaciones, pero es el objetivo del curso, ir acumulando herramientas. Vamos a pasar brevemente conociendo los pormenores de teoría de números. Teoría de números es una rama que hace unos 4 siglos, era de las más famosas en cuanto a matemáticas se trataba. Era la rama que la gran mayoría de matemáticos tomó un tiempo en revisar, matemáticos como Fermat, Gauss, Euler y así entre muchos otros, que son grandes nombres dentro de matemáticas, pues tuvieron su incursión. Y pues la particularidad de teoría de números es que se centra principalmente en números enteros y aún así logra formular problemas desde la más sencilla hasta la más compleja dificultad. Entonces, esa es
la elegancia que tiene este tema. Ahora, con respecto a las aplicaciones, resulta que la teoría de números abre todo un campo de conocimiento, o mejor dicho, sirve para ilustrar todo un campo de conocimiento, como la teoría de grupos. Grandes ejemplos clásicos de grupos provienen de la teoría de números, por eso en la parte de matemáticas es importante que lo veamos, aunque sea en una etapa así de introducción. De ahí, en la parte computacional también es bastante importante, porque, por poner un ejemplo, los algoritmos de criptografía, de, específicamente los de los RSA y los de criptografía, o exactamente si es la criptografía RSA, pero se me está yendo el nombre, está los MD5, profe. Los MD5, de ese sí no conozco exactamente si aplican exactamente la misma noción, pero por ejemplo, vamos a ver, lo que se me está yendo es el nombre nada más, permítanme. Ah, sí, los sistemas de criptografía de llave pública, eso de llave pública era lo que se me olvidaba. Pero esos algoritmos de llave pública, pues básicamente son manejados a partir de introducir o asociar cada carácter a un número en específico. Luego se trabaja en cierto módulo, que es algo de lo que vamos a ir viendo. Y con esos módulos resulta que con un par de teoremas que... Bueno, un mismo concepto de aritmética modular, que son los inversos en un determinado módulo, y con eso se puede encriptar. Es decir, cuando uno traslada los caracteres a un determinado sistema de numeración, le asocia unos determinados términos, y a partir de ahí los encripta aplicándole ciertas potencias de una base determinada. Entonces, prácticamente el conjunto de números queda irreconocible. Y entonces lo que hace la desencriptación es que quien tiene la llave, pues hay una llave pública, pero hay también una llave privada, quien tiene la llave privada sabe cómo revertir la exponenciación, y luego con la llave pública puede volver a desencriptar el mensaje. Entonces, prácticamente los principios de criptografía más básicos provienen de analizar teoría de números. Entonces, por eso en ambos lados es bastante interesante conocer los principales resultados. Entonces, vamos a empezar con la primera definición dentro de teoría de números, que es la de divisibilidad. Entonces, la divisibilidad es una relación entre dos enteros, uno de ellos no negativo. Entonces, dados a un entero no negativo. Entonces, aquí estamos poniendo que A pertenece a los enteros, y con este asterisco estoy denotando que además de ser entero, no es igual a cero. Entonces, A es un entero que no es cero. Y B es cualquier entero. B podría ser cero sin ningún problema. Entonces decimos que A divide a B si existe un entero C tal que esta igualdad se cumpla, tal que B se puede escribir como A por C. Entonces es prácticamente que yo puedo dividir B entre A y que el resultado me dé un entero. Esa es otra forma de interpretar que A divide a B. Entonces, y ahora, si A divide a B, decimos que A es un factor o un divisor de B. O sea, ambos nombres son válidos.
factor o divisor de B. Y en este caso B es un múltiplo de A. Ahora nosotros vamos a usar la notación. A, una línea vertical, o lo más cercano a una línea vertical posible, divide a B, A divide a B para decir que A divide a B. Entonces aquí, por favor, no confundamos esto con una fracción, porque esto ni siquiera es un número, es una expresión para expresar o para decir en símbolos que esto ocurre. Que existe un entero C tal que A es igual a A por C. Entonces, no confundirlo con una fracción. Esto no es igual a nada. Simplemente es una forma de expresar en símbolos esta frase de aquí. Existe un entero C tal que esto. Okay. Y usamos la notación. Es la misma de divide, pero con una línea transversal cruzándolo. Y cuando A no divide a B. Entonces, para expresarlo de cierta manera, que A divida a B equivale o significa que existe un C entero, y esa parte es importante de que sea entero, porque la conclusión o lo que necesitamos que cumpla este C es que B sea igual a A por C. Entonces es perfectamente posible que usted pueda encontrar un C tal que esta relación se cumpla, pero no es solamente eso, también tenemos que verificar de que ese C sea un entero. Si no es un entero, pues entonces no nos sirve y no podemos concluir de que A divida a B. Por otro lado, la negación sería así en el lado izquierdo y la negación en el lado derecho. Ya una vez simplificada, sería que para todo C entero, B no sería igual a A por C. Es decir, que si yo tomo un entero A, que ya está aquí, ese A no es es un entero que no es cero, y no importa qué número yo le multiplique, eso nunca me va a dar B. Eso significa que A no divide a B. Otra forma de expresar esto último es que B entre A no pertenezca a los enteros. Es otra forma de expresarlo. Así que si esto de aquí es la negación de lo de arriba, podríamos concluir de que lo de arriba también significa que B entre A pertenezca a los enteros. Entonces, lo importante no es aquí quedarse con la más simple de todas, sino quedarse con que todas significan lo mismo y en algunos casos otras pueden ser más útiles que otras en un determinado problema. Entonces, en algunos problemas usted va a irse por esta, en otras va a irse por la definición de acá arriba. Entonces, y no se trata de cuál se vea más sencilla, sino de cuál conviene más. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos que 3 no divide a 7, pues 7 entre 3 no pertenece a los enteros. Y utilizamos esta última porque simplemente es la que más convenía. En lugar de tomar todos los enteros y comprobar de que no pueden ser iguales, que esta relación no se puede cumplir, donde aquí A sería 3 y B sería 7, pues mejor esta, más sencilla. Por otro lado, tenemos que 3 divide a 12, pues existe 4, que pertenece a los enteros, tal que 12 se puede escribir como 3 por 4.
¿Sí? Entonces, ahí está. Usualmente, para comprobar de que no es o que no divide, cuando son números, pues nos referimos a esta división. Vemos que esa división no es un entero. Y cuando sí lo es bastante común exhibir quién sería el entero que existe. No es necesario, es decir, no es obligatorio, pero sí es bastante común que nosotros, en lugar de decir 12 entre 3 es un entero, simplemente decimos que 4 es un entero y además 12 se puede escribir como 3 por 4. Ok. Ahora, con respecto a esta parte de la divisibilidad, tenemos un teorema que es bastante útil, que nos da una serie de reglas que podemos aplicar en cuanto a divisibilidad se tiene. Entonces, vamos a ver. Sean A, B y C enteros y enteros, donde A es distinto de C. Entonces, todo lo siguiente se cumple. Primero, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma B más C. Ahora, si A divide a B, entonces A divide a B por C. Y ya. Entonces, en resumen, lo que está diciendo la primera es que si A divide a dos términos, A también va a dividir a la suma. Y lo otro dice que si A divide a un término, entonces va a dividir a cualquier múltiplo de ese término. Porque fíjense aquí que como B y C son enteros, si yo tomo un entero B y lo multiplico por otro entero C, lo que obtengo es solamente un múltiplo. Entonces, si A divide a un número, va a dividir a cualquier múltiplo entero de ese número. Y por último, tenemos la propiedad transitiva, donde aquí, si A divide a B, B es distinto de cero, y B divide a C, esta parte es de suponerla porque prácticamente en la definición de divisibilidad, el cero no puede dividir a nadie, porque lo estamos excluyendo de ser este primer término. Entonces, si A divide a B, B es distinto de cero, y además B divide a C, entonces A divide a C. Entonces, es como que hay propiedad transitiva. A divide a B y B divide a C, entonces el primero divide al último. Y pues todas estas propiedades de aquí, nosotros las podemos demostrar siguiendo un esquema más o menos como el siguiente. Yo aquí les voy a demostrar la primera. Para que les sirva de esquema o como idea para poder demostrar las demás. Entonces, voy a demostrar la primera. Entonces, tenemos que A divide a B y A divide a C. Y nosotros queremos demostrar esto de aquí, porque vamos a ver, cuando nosotros queremos demostrar una proposición de la forma sí, entonces lo que nosotros hacemos es que esta parte de aquí que forman nuestras hipótesis y tenemos que utilizarlos para llegar a esta conclusión. Entonces yo por eso parto diciendo tenemos esto, además de lo que está escrito acá arriba. Es como un preámbulo. Ya sabemos que A, B y C son enteros y A es distinto de cero. Eso es lo que ya sabemos y estamos completamente claros en eso. Ahora, afirmamos que tenemos esto porque es parte de nuestras hipótesis aquí. Y tenemos que llegar a que A divide a B más C. Entonces, la lógica aquí es la siguiente. Uno tiene esto, pero ¿qué significa esto en realidad? Entonces, el siguiente paso es
desarmar un poquito esto, es decir, aplicarle la definición para ver qué hay detrás de esta información. Entonces, si A divide a B y A divide a C, nosotros sabemos que existe, vamos a llamarle D, un entero D, tal que B es igual a A por D. Eso para la primera expresión de divisibilidad. Y para la segunda, pues podemos decir, existe N, que pertenece a los enteros, tal que C es igual a N por A o A por N. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando que A divida a B más C. O sea que B más C se puede escribir como A multiplicado por un entero. Así que la lógica de aquí es, si yo ya tengo B y yo ya tengo C, voy a hacer la suma. Veamos que B más C es igual a A por D más A por N. Claramente aquí se puede sacar un factor común y me queda D más N. Y esto ya casi está, porque estoy expresando a B más C como A por un número. Lo único que tengo que comentar aquí es que este número tiene que ser un entero. Pero eso está garantizado porque D es un entero y N es un entero. Así que es una suma de enteros. Así que lo único que digo es, ¿y cómo D más N es un entero? Entonces, A divide a B más C. Esto lo puedo afirmar directamente porque es una suma de enteros, que eso obviamente nos da un entero. Esa parte no la escribí porque ya lo tenemos bastante claro, que la suma de enteros es un entero. Pero hay que tener cuidado siempre, hay que saber, aunque uno no escriba en algunos casos todo, tiene que estar seguro de lo que está escribiendo. Porque si aquí no supiésemos que D es un entero, no podemos asegurar que esta suma va a dar entero. Entonces, aunque no lo escribí, con el pensamiento sí, revisé y me aseguré de que eso se cumpliera. Ok, y listo. Entonces, con esto ya se comprueba lo primero. Vean, partimos de las hipótesis y llegamos a la conclusión. Entonces, si esto, entonces esto de aquí. Lo mismo va a ocurrir con el de arriba, pero eso ya no lo vamos a hacer aquí en clase, y se va a quedar para que ustedes lo hagan de práctica. Si se tiene esto, que A divide a B, entonces, haciendo un esquema bastante similar al que hicimos aquí, se debe llegar a que A divide a B por C. En realidad, no es complejo, pero pues ahí es donde está la práctica. Cómo usted utiliza lo que tiene para construir algo nuevo. Y algo parecido pues se va a hacer en este último. Insisto, estos tres son fáciles de comprobar y con este de ejemplo o como muestra de cuál es la línea de pensamiento, estoy seguro que se pueden comprobar los otros dos. ¿Ok? Entonces, pero a partir de ahora, vamos a utilizar estos como propiedades en los demás o en el resto de la clase. Entonces, por eso uno siempre hace una pausa para cuando uno tiene una propiedad, intenta demostrarlo, porque ya después de eso usted ya está mentalizado, bueno, esto ya sé que se cumple, ni lo cuestiono, solamente lo aplico. Ok. Ahora, hay un resultado que es bastante fuerte, que se deriva directamente del teorema de arriba. Y un resultado o teorema que se deriva directamente de otro se llama corolario. Entonces, el corolario en este caso, asociado a este teorema, nos dice que si A, B y C son enteros, con A distinto de cero, que esos enteros son tales que A divide a B y A divide a C. Entonces,
tenemos que A divide AMB más NC. Para todo entero, M y N. Es decir, no importa quiénes sean los enteros M y N, si A divide a B y B divide a C, entonces A va a dividir a esta suma de productos. Y lo vamos a demostrar. Y voy a mostrarles por qué un corolario, o por qué se le llama corolario. Porque prácticamente para demostrar esto de aquí vamos a usar exactamente lo mismo o estas propiedades de arriba. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien, ¿cómo A divide a B? Entonces A divide a B por M para cualquier entero M. Por la parte 2. Del teorema anterior. Que por cierto, en el libro la numeración de este teorema es el 1. Así que si queremos hacer referencia a él, deberíamos colocar teorema 1. Teorema 1. Aunque, bueno, técnicamente ese es el teorema 1 del capítulo 4 y de la sección 1, así que ahí podríamos tener un poquito de ambigüedad, pero para este caso, pues, el teorema 1 del que ya hablamos arriba. Entonces, la parte 2 que nos dice que si A divide a B, entonces A va a dividir a cualquier múltiplo de B. Lo mismo pasa aquí. A divide a B, así que A divide a cualquier múltiplo de B. Similarmente, como A divide a C, entonces A divide a C por N. Misma razón, por eso escribo similarmente, porque es la misma justificación. Ok, ahora tenemos que A divide a B por M y que A divide a C por N. Así que utilizando la parte 1 del problema del teorema 1, tenemos que, pues A va a dividir a la suma de estos dos. Entonces, ¿qué fue lo que utilicé para esta demostración? Simplemente la parte 2 del teorema 1 dos veces y de ahí la parte 1. Por eso es que es un corolario, porque utilizo prácticamente lo que está en el teorema anterior. Y no es que él sea la única forma de demostrarlo en realidad. Se podría hacer también sin eso. Pero pues, ya que hicimos lo otro primero, pues este queda como algo fácil de ver. Y fíjense que si aquí M fuese igual a 1 y N fuese igual a negativo 1, prácticamente estoy diciendo que si A divide a dos números, ¿sí? Entonces va a dividir a la resta. Porque tendría M menos N. Y así, si B, M fuese 1 y N fuese 2, estaría diciendo que B, A divide a B más 2N. Y también se va a cumplir. Entonces, tengan bien a mano este corolario porque es bastante útil. ¿Sí? Entonces, bueno. Ya con este corolario vamos a ver algo que es como un viejo conocido, solo que lo vamos a ver de otra forma. Se llama algoritmo de la división. Digo que es un viejo conocido porque espero aquí que todos
no tengamos problemas con realizar divisiones, ¿verdad? Divisiones en el sentido normal, como dividir 95 entre 7 y ver cuánto queda de cociente y residuo. Pero pues eso tiene una razón de ser. Entonces resulta que lo que aprendimos a hacer como división está basado en el siguiente, en lo siguiente. Sea A un entero y sea D un entero positivo. Entonces, existen enteros únicos Q y R, tales que A se puede escribir como D por Q más R y 0 sea menor o igual que R menor que D. Y para que se nos haga más familiar, pues este Q es lo que comúnmente llamamos como cociente, este R es lo que llamamos como residuo, este D es el divisor y este A es lo que llamábamos dividendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, hace mucho tiempo se estudió ese proceso de división que nosotros hacemos y se llegó a la conclusión de que no se puede obtener otro resultado. O sea que el cociente que uno obtiene y el residuo es único. Entonces, vamos a ver. Lo que nos dice es que un entero, yo lo puedo dividir entre otro entero, obtener un cociente Q entero y obtener un residuo. Y ese residuo tiene la particularidad, además, de que es un número no negativo que está entre 0 y D, pero no puede ser D. O sea, es un número más pequeño que el divisor, pero no es negativo. O sea, puede llegar a ser 0 o positivo, pero más pequeño que el divisor. ¿Okay? Entonces, con respecto a la notación, es común utilizar la siguiente notación. Entonces, Q, ese cociente, se suele denotar como A dividido, solamente A div D, que es como el resultado de hacer la división entera de A entre B, A dividido por B. El resultado de hacer la división entera nos da Q. Y R, pues es A módulo B, módulo D. Entonces, para el residuo, pues lo podemos representar así. Como A módulo D. Es el residuo de dividir A entre D. Pero se le llama módulo. Entonces, esta es la notación que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí no vamos a hacer las divisiones como tal. Sé que podemos hacer las divisiones, pero nosotros sabemos que si hacemos la división de 101 entre 11, vamos a obtener de cociente a 9 y como residuo 2. Por tanto, 101 div 11 dividido entre 11 da como cociente 9 y 101 módulo 11 nos da de resultado 2. ¿Okay? Por otro lado, y esta parte, este caso es interesante, si yo hago la división ahora de menos 11 entre 3, veamos que si yo hago menos 11 entre 3, podría usted decirme, ah, bueno, eso da negativo 3 menos 2. Y la relación se cumple.
es menos 9, menos 2 da menos 11. Pero esto no es el algoritmo de la división, porque el algoritmo de la división me exige que el R no sea negativo. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Pues en este caso, pues la estrategia sería, si estoy dividiendo esto entre 3, voy a sumar y restar 1 para que me quede 3 por menos 3, menos 3, más 1. Y aquí saco factor común 3 y me queda menos 3 menos 1, que es menos 4, más 1. O sea, simplemente me voy al múltiplo siguiente y sumo 1 para hacerme hacia atrás. Porque en negativo 11 se puede escribir como negativo 12 más 1. Lo importante es que este residuo siempre sea no negativo. Este residuo no puede quedar negativo en el algoritmo de la división. Entonces, por lo tanto, menos 11, div 3 es menos 4 y menos 11 módulo 3 es igual a 1. Ok, y vamos a empezar a trabajar más con este módulo de aquí, porque esta notación de módulo que empezamos a llamarle es lo que da origen a la teoría de aritmética modular. Y bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre eso, aritmética modular. Entonces, dados dos enteros, A y B, y un entero positivo M, decimos que A es congruente con B. Bueno, A es congruente con B módulo M. Lo cual vamos a usar esta notación. A es congruente con B módulo M. Entonces vamos a utilizar esta notación. Y vamos a decir que es congruente con B si A menos B es divisible entre M. Es decir, o dicho de otra forma, que M divide A menos B. O sea que vamos a decir que si M divide la resta de dos números, entonces esos dos números que están siendo restados uno con otro son congruentes módulo M. Esa es la conclusión aquí. Entonces vamos a centrarnos un poquito en la notación y vamos a hablar un poquito de sus partes. Entonces vamos a referirnos a todo esto como una congruencia. Entonces, estos dos simplemente son los términos, o sea, no tienen un nombre en específico, simplemente son los términos de la congruencia. Este es el símbolo de equivalente, que en este caso es un símbolo de congruente. Y este M es el módulo, es la única parte que tiene nombre, es el módulo. Hay otras notaciones en las cuales en lugar de usar un corchete, simplemente lo ponen así.
perdón, en lugar de usar paréntesis y módulo M, solo ponen corchetes y M. Es más práctico. Sin embargo, como prefiero aquí que recordemos que es el módulo y no nos confundamos entre caracteres, pues lo vamos a conservar. Pero ok. Entonces, como hemos hecho hasta ahora, siempre que tenemos una definición nueva, analizamos qué significa la negación de esa definición. Entonces, cuando A no es congruente con B módulo M, escribimos que A no es congruente con B módulo M. No hay mucho de qué perderse en realidad cuando uno quiere negar algo en símbolos. Usualmente sea una igualdad o sea cualquier símbolo, si usted lo cruza así, está negado. Y significa que M no divide a A menos B. O puede ser a B menos A, eso no importa. Porque al final de cuentas, ese es un pequeño ejercicio que no hemos comprobado, pero es fácil de hacer. Un pequeño ejercicio. Si A divide a B, entonces A divide a menos B. Y eso se puede comprobar fácil utilizando la parte 2 del teorema 1, porque bastaría utilizar en lugar de C, menos 1. Y ya está. Por eso le digo que era fácil de comprobar. Así que aquí no importa si hacen el de la izquierda menos la derecha o el de la derecha menos la izquierda, porque también se va a cumplir. Entonces simplemente restar los dos. Y si el resultado da un múltiplo de M, entonces los dos términos que se restaban pues son congruentes. Por ejemplo, está. Ok. Determine si 17 y 5 son congruentes módulo 6. Es el primer ejemplo, en forma de ejercicio, pero el primer ejemplo. Y pues es bastante sencillo. Si yo quiero saber si dos términos son congruentes, solo tengo en un determinado módulo, solo tengo que restarlos y la resta tiene que ser divisible entre el módulo. Solución. Veamos que 17 menos 5 es igual a 12 y 6 divide a 12, pues 12 es igual a 6 por 2. Y aquí el 12 es un entero. Pues. En este caso, donde se puede ver que el número es un número entero, literalmente, o sea, usted lo ve que el 12 es un número entero, entonces no hace falta decirlo. Pero si esto fuese una variable, por ejemplo, ahí usted sí tiene que especificar si es o no un número entero esa variable, porque usted no puede verlo si no tiene el valor. Entonces, bueno. Pero en este caso sí se cumple. Ahora veamos otro. Uy. Y veamos si determine si 24 y 17, perdón, 14, son congruentes módulo 6. Entonces, solución. Veamos que 24 menos 14 es igual a 10 y 6 no divide a 10, pues 10 entre 6, que es 5 tercios, no es un entero.
Y ahí está. Por lo tanto, y de hecho arriba no lo puse, pero por tanto, en el de arriba había que escribir que 17 era congruente con 5, módulo 6. Y aquí vamos a decir que 24 no es congruente con 14, módulo 6. Pero usted puede ver que 24 y 14 sí son congruentes, pero en módulo 5, porque 5 sí divide a 10. Entonces, es bastante importante tanto los dos términos que se están verificando si son congruentes como el módulo. Si uno cambia, pues todo puede cambiar. Bien, entonces vamos a quedarnos aquí por hoy. La siguiente clase vamos a ver un teorema en el cual nos relaciona estos módulos de aquí, que se parecen bastante a estos de acá arriba. Entonces vamos a ver que en realidad tienen una estrecha relación entre ellos. Pero eso lo vamos a ver hasta mañana, porque ya no tenemos más tiempo. Pero hay una estrecha relación entre estos módulos de aquí, que son los del algoritmo de la división, con estos módulos de la congruencia. Pero eso lo vamos a ver entonces hasta mañana. No sé si hay alguna pregunta o duda por hoy. Todo claro, Lee. Excelente. Listo. Bueno, entonces seguimos trabajando mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, profesor. Gracias. Una feliz tarde, Lick. Gracias.